Bueno, gente, para los que no me conocen, mi nombre es Esteban, más conocido como Evan, de A Donde Me Lleve la Vida, que es el nombre del viaje que realicé y que estoy realizando, que ahora no ha terminado, estoy en pausa por la cuarentena, pero me pareció justamente una buena oportunidad para hacer un video exclusivamente de la Honda Falcon, de Baraka, que es como yo le puse. Con esta moto he recorrido 20 países en 6 años de viaje hasta el momento. Y la verdad que, bueno, después de tantos años y casi 200.000 kilómetros, la conozco bastante bien y creo que estoy en condiciones de poder hablar de ella en base a mi experiencia. Yo no soy mecánico, no soy un especialista en hacer pruebas y test de moto, simplemente voy a hablar desde mi experiencia, desde mi opinión personal con respecto a la Falcon, ¿sí? La verdad que es una moto que al día de hoy no se fabrica más, pero en muchos países todavía se sigue comercializando, fundamentalmente en Argentina, la venta de usadas y demás. Y bueno, creo que puedo hablar de sus cosas buenas y de sus cosas malas, ¿sí? Voy a empezar hablando de sus cosas malas, ¿sí? Que no son tantas, pero bueno, perfecta tampoco es, ¿no? O sea, sus cositas tiene. Uno de los puntos débiles de la Honda Falcon 400, y tal vez el más importante de todos, es el de la cadena de distribución, ¿sí? En algunos modelos, de hasta el 2008, es después de los 15.000 kilómetros, y de los 2008 en adelante, esta que tengo es 2010, después de los 30.000 kilómetros. De hecho, a mí a los 32.000 kilómetros me tocó cambiar por primera vez cadena de distribución, tensor y cadena de distribución. En los 200.000 kilómetros que llevo con la moto de viaje ya se lo he cambiado unas 5 veces, ya medio que he perdido la cuenta, unas 5 o 6 veces, no sé cuántas ya. Pero sí, es como su talón de Aquiles, ¿no? Empieza a hacer ruido. Al principio uno cambia el tensor, yo me acuerdo que lo cambié en Perú el tensor y a los 1000 kilómetros empezó a hacer ruido de vuelta, ya tocaba cambiar directamente la cadena. Y bueno, cambié cadena y se solucionó por un tiempo hasta que tocó volver a cambiarla. Y nada, sí, es un problema, la verdad es que una moto con 30.000 kilómetros tener que estar cambiándole la cadena de distribución no es lo ideal, no es lo normal, pero es así, todas las Falcon, por lo menos del 2008 para arriba, después de los 30.000 kilómetros, casi con seguridad que te va a tocar cambiar la cadena de distribución. Pero bueno, no es tan grave. Hay quienes saben cambiarla simplemente abriendo la tapa de válvulas, enganchan la cadena nueva con la vieja y sacan una y entra la otra y la cierran. Es un trabajo relativamente sencillo, rápido, que se puede hacer en cualquier lado. Sin necesidad de tener que desarmar un poco el motor, ¿no? Esa es la forma más rápida y sencilla. Una vez que uno aprende a hacerlo, ya deja de ser un problema, simplemente empieza a hacer ruido y sabes que toca y se cambia. Otro de los talones de Aquiles que tiene la Falcon es el embrague, y no precisamente los discos, sino los resortes. Tiene 5 resortes que van entre los discos y esos resortes pierden elasticidad y entonces empieza a patinar el embrague en algún momento. También me ha tocado muchas veces cambiarlo en el viaje, inclusive en algunos casos que no conseguía los resortes porque no había Falcon en el país que estaba, tocaba hacer ahí algo, una solución media casera. Lo que hice un par de veces es a los resortes meterle al fondo, al final, atrás del resorte, una especie de arandela que tocaba fabricarla inclusive a medida porque no encontraba en el mercado, en ninguna ferretería, una arandela que le encajara justo, así que había que estar limándola para que entrara bien. Y eso, al ponerle una arandela, ya le ganabas un poco más de compresión al resorte y eso hacía que dejara de patinar el embrague.
La verdad que lo he hecho varias veces por necesidad, por no conseguir los resortes y funciona. Así que es una solución viable si no tienes el dinero a lo mejor para comprar los resortes o por la situación que sea. Se puede solucionar fácilmente así. Igual también me ha tocado cambiar los resortes en otras oportunidades y también llega un determinado tiempo, vuelven a perder elasticidad y dejan de comprimir bien, de hacer su trabajo y bueno, empieza a patinar el embrague de vuelta. La verdad que inclusive yo he andado mucho tiempo con el embrague patinando un poco porque bueno, no conseguía los resortes o lo que sea. Y nada, también es una macana, por decirlo de alguna forma, que una moto relativamente nueva empiece a molestar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que esos son los dos problemas que más puntualmente tiene la Falcon, digamos, y que más veces me ha tocado a mí tener que solucionar. Después, en mi experiencia personal, cosas que yo le he hecho a la Falcon que me ha tocado reemplazar, a lo mejor alguna vez por descuido mío, o por un mal material, o por vaya a saber la razón, me ha tocado cambiar varias veces lo que es el disco de freno trasero, ¿sí? Se me ha rajado, se me ha quebrado, inclusive algunas veces solamente se hacía unas grietas pequeñitas, una o dos grietas en el disco, y una vez puntualmente me tocó que se rajó completo y quedó separado. Recuerdo que esa vez tuve que sacar el disco y ahí tuve que hacer como 300 kilómetros hasta la ciudad de Panamá, donde tampoco conseguí el disco de embrague, tuve que pedirlo a Costa Rica que me lo envíen. Bueno, fue una historia dentro del viaje, que dicho sea de paso, yo hago videos de mi viaje que voy subiendo todas las semanas, así que el que le interese de seguir a un viajero en una Falcon pueden seguir mis videos, todas las semanas publico algún video. Y nada, eso fue, me ha tocado varias veces cambiar ese disco. Y después, alguna vez también me tocó cambiar estas mangueritas. Como ven, si alcanzan a ver, tienen distinto color. Esta es la original y esta no. Tuve que hacer porque no la conseguía, la original. Y bueno, hasta ahora está andando bien, no he tenido problema, pero sí me tocó cambiar eso. ¿Qué más? Las pastillas de freno. Bueno, también he cambiado miles de pastillas de freno, cubiertas. Yo la verdad que no soy de ir contando ese tipo de cosas en el viaje, pero nada. Ahora pobrecita está toda sucia porque salí a hacer unos caminos acá de tierra y nada, está bien sucia. Pero la verdad que la moto, excelente, excelente la moto. La verdad que problemas, muchos otros problemas no he tenido. Vamos un poco a lo positivo de la moto. Fundamentalmente creo que para viajar, o como un viaje como el mío, es una moto ideal porque es una moto sencilla, no tiene prácticamente tecnología, es un carburador, un cilindro y para de contar, no hay más nada. O sea, no hay inyección, no hay electrónica, no hay tablero digital, no hay nada que a veces en las motos de hoy en día, si uno está viajando y te deja tirado por algo eléctrico, no podés hacer absolutamente nada. Acá la atás con alambre y seguís más o menos, ¿no? Yo la verdad que no he tenido problema, no me ha dejado a pata prácticamente nunca la moto. Así que yo la recomiendo mucho, ¿no? La moto, como digo, es una moto sencilla. Sí, como todo monocilíndrico grande, consume un poco de aceite. No sé si de más, pero consume aceite. Ese también es otro de los problemas de muchos falconeros, el medir el aceite. Es un problema medir el aceite. La verdad que en todos estos años con la Falcon ya prácticamente me preocupo solamente de que tenga aceite, pero si le sirve, yo sigo más o menos lo que dice el manual, ¿no? Calentar la moto 5 minutos en línea, en que esté bien recta la moto, sin enroscar la varilla, ¿sí? Ponerla y sacarla. Y ahí tiene que estar entre las dos líneas, obviamente, ¿no? Que marque el aceite. Pero ¿qué pasa? Si hace mucho frío, a veces los 5 minutos no alcanzan. Si hace mucho calor, a veces los 5 minutos es de más. Si las calentas 4 minutos y medio, te mide una cosa. Si la calentas 5 minutos y medio, 6, te mide de otra. Entonces yo lo hago con un reloj. Con el reloj pongo el celular, miro la hora, 5 minutos, apago mío. Si está más o menos en un invierno, a lo mejor toca calentarlo un poquito más.
Pero bueno, yo veo que le falta y le agrego. Ya siempre tengo ahí un litrito de aceite a mano como para ir agregándole. Por supuesto, esta puntualmente esta ya tiene como 200.000 kilómetros y bueno, ya tiene su desgaste. A mí me tocó abrir por primera vez el motor a los 160, 170 mil kilómetros en Brasil. Me tocó lamentablemente desarmar el motor 4 veces en un mes. Fue de terror para mí eso. Pero nada, fue porque tuve mala suerte. Me tocó en el norte de Brasil, el primer mecánico que la vio. Mal mecánico. Agarró... Les cuento más o menos como para que se enteren cómo fue la historia. Yo salí de viaje, me dejó tirado en medio de la nada, tuve que llamar a un amigo ahí en Brasil que me fue a buscar con un tráiler, me llevó a un mecánico, desarmó y supuestamente había una válvula que estaba jodida. Entonces cuando desarmaron, rectificaron ahí, hubo que cambiar algunas válvulas, inclusive le sacaron la bujía original, tuvieron que achicarle el agujero y ponerle una bujía de tornado, de la onda tornado que es más chica. Pero el problema fue que cuando se armó la moto de vuelta, el mecánico nunca bajó el pistón para ver el cilindro. Si se rompe una pieza adentro del motor, es obvio que va a haber viruta y es obvio que se va a rayar el cilindro. Así que nunca revisó si se había rayado el cilindro, nunca se le ocurrió bajar el pistón para ver si estaba rayado o no. Entonces ahí tocó desarmar por segunda vez el motor y bueno, hubo que rectificar el cilindro, pasar otra medida, en fin. Más o menos quedó, yo seguí viaje, habré hecho unos 500, 1000 kilómetros, no sé. Y volvió a perder compresión la moto, volvió a fallar. Bueno, es una historia bastante larga, pero básicamente terminé en otro taller. En ese otro taller volvieron a... Digamos, porque lo que se había roto era el asiento de válvula, entonces se había quebrado. Entonces lo habían rectificado y lo habían como vuelto a pegar, digamos, ahí. Entonces... Cuando arranqué viaje se había despegado ese asiento de válvula, se despegó completo, entonces volvió a perder compresión, entonces tuvieron que volver a rectificar, volver a desarmar ahí para que quede bien pegado el asiento de válvula. Esa fue la tercera. Y después seguí ya unos cuantos kilómetros más con muchos problemas en la moto hasta llegar a Brasilia, en el que a donde llegué a la casa de un amigo ahí que me recibió, y cuando apagué la moto al frente de su casa bajó todo el aceite completo al piso, ya se había quemado una de las juntas. Bueno, ahí en Brasilia tocó bajar el motor y desarmarlo pieza por pieza. Básicamente se desarmó completo y se hizo todo lo que tenía que hacerse, se cambió todo lo que había que cambiarse y la moto ahora en este momento está muy bien, tiene algunas pérdidas de aceite, algunas cositas que tiene, pero bueno, la moto quedó bastante bien dentro de todo. Así que bueno, la Falcon ahora está prácticamente nueva, pero sí, he pasado unas cuantas con la moto. Pero fue la única vez que tuve que desarmar motor, como digo, fueron 4 veces en un mes, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar, 160 mil kilómetros sin tocar el motor, para mí me doy más que por satisfecho, ¿no? Es una, para mí una excelente moto. Yo, si tuviese la oportunidad de volver a comprarme una moto para volver a hacer otro viaje, creo que me volvería a comprar una Falcon, primero porque ya la conozco, ya sé cuando tose qué es lo que tiene, o sea, ya conozco sus síntomas, que sé qué es cada cosa. Pero bueno, si vos estás buscando alguna moto para comprar, para pasear por Argentina, por tu provincia o por donde sea, es una moto que no se destaca en nada, pero es buena en todo, digamos, porque te permite hacer ruta, te permite hacer caminos de tierra, un poco tal vez de un enduro liviano, te permite meterte en cualquier tipo de terreno sin ningún problema. No es una moto veloz, no es una moto para ir rápido. Su máxima será 135, si no me equivoco, de manual dice eso. Yo en mi viaje siempre he viajado 80, 90, 100 cuando mucho. Entonces eso también ha hecho que la moto dure mucho más, porque bueno, la cuidaba más por estar lejos de casa, por estar viajando, hacía que todo me rindiera más, ¿no? Pero la moto es una moto sencilla,
una moto que se consiguen acá, por lo menos en Argentina, repuesto todavía en todo lado, tiene una buena reventa, creo que es una excelente moto la Falcon, ¿sí? Así que nada, si tienen alguna pregunta puntual sobre algo de la moto o lo que sea, les repito, yo mecánico no soy, pero a lo mejor algún consejo les puedo llegar a dar, pueden dejar sus comentarios abajo, me dicen qué opinan ustedes de la Falcon, si les parece buena, mala, cuéntenme qué experiencias han tenido y a lo mejor les sirvan esas experiencias a otros que estén viendo el video, ¿no? Así que nada, yo la verdad que súper contento, súper contento, es una excelente moto. Y nada, los voy a dejar ahí con un pequeño resumen, un pequeño video de algunos lugares por donde he mandado la moto. Inclusive, hablando de lugares, una vez en Guyana, es un país muy pequeñito que está entre Venezuela y Brasil, hay tres países, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Para llegar a Guyana hay que atravesar un camino en el medio de la selva, de barro, lluvia, tierra, todo tipo de terrenos. Y en un momento agarré un vado, no era un vado, era un charco en realidad gigante, y la moto me quedó sumergida, los baúles laterales inclusive me quedaron bajo el agua, entró agua por el escape, entró agua por el filtro, entró agua por todo lado del motor, quedé en el medio de la jungla, solo, con la moto, el motor lleno de agua. La verdad que fue un momento bastante difícil ese, pero bueno, aparecieron dos ángeles por ahí que me dieron una mano, terminamos desarmando un poco la moto ahí, limpiando el motor y todo, y bueno, pude seguir adelante. Pero la verdad que esta moto ha pasado por unas cuantas, ha tenido agua en el motor. En Perú una vez cargando nafta en un grifo, allá le dicen grifo a las estaciones de servicio, en un momento siento que la moto me empezaba a fallar, tiraba un humo blanco horrible y dije, uy, fundí la moto. Recién arrancaba el viaje, iban meses de viaje y me asusté bastante. Estuve todo el día pensando en que mi viaje se había acabado, de que había roto la moto, qué sé yo, hasta que en un momento se me ocurre revisar, abro el tanque de combustible, meto el dedo, yo había llenado el tanque hacía un par de kilómetros y siento aceitoso y dije, no, me llenaron el tanque de diésel, ¿sí? Me habían llenado el tanque, porque yo encima lo tenía prácticamente vacío, de diésel. Así que también ahí tocó desarmar con un amigo que me dio una mano, que apareció también por ahí. Y nada, desarmando para sacar todo el diésel del motor. Bueno, la verdad que a pesar de que anduvo con diésel, con agua, la moto todavía sigue funcionando. La verdad que he pasado por tantas situaciones con la moto que la verdad que no puedo más que recomendarla. La verdad que es una moto para mí excelente. No tengo más que palabras de agradecimiento con mi baraca, mi baraquita hermosa. La verdad que la amo esta moto. Y bueno, aprovecho también para comentarles un poco, yo he sacado un libro del viaje hace unos meses. Yo volví de viaje, me agarró la cuarentena acá y hice un libro que resume mis primeros 6 años de viaje por Latinoamérica. Al que le interese, le dejo abajo en la descripción los enlaces para que puedan adquirirlo si alguien lo quiere adquirir, ¿sí? Así que nada, gente, Honda Falcon, ¡qué pedazo de moto! Su motor resulta ser muy potente y muy elástico gracias al magnífico torque que tiene, que te permite encontrar respuestas en cualquier marcha. Es una moto cómoda de manejar, tanto en el uso urbano como en ruta. El frenaje es preciso y seguro gracias a los frenos a disco delantero y trasero. Al ser una moto liviana, potente y con buenos frenos, te aseguran un manejo seguro en la ciudad. Es una moto cómoda para manejo en ciudad o fuera de ruta, tanto su asiento como su posición de manejo, inclusive parado, dependiendo tu altura, es cómoda, aunque se agradecerían unos pedalines más anchos. Es una moto que viene de fábrica sin accesorios, toca equiparla para viajar y para hacer off-road. En el mercado argentino hay todo tipo de accesorios disponibles para esta moto. La Honda Falcon es una moto trail de cilindrada intermedia que prácticamente es única en esta gama. Al no tener competencia, la convierte en una moto incomparable y excelente para todo uso. Yo, Evan, recomiendo una y mil veces esta moto, por todas las satisfacciones que me ha dado y porque a pesar de sus defectos, es una moto confiable, de gran calidad, sencilla, con gran torque, cómoda, polivalente, te permite disfrutar de cualquier terreno, con muy buena reventa, y que si disfrutas al 100% terminarás amando, hasta que puedas llegar a una moto mejor.